Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en Nürburgring GP con este BMW Z4. Y venga, vamos allá. Como estáis viendo, llevo palanca, la palanca del cambio secuencial. Lo más cómodo quizás hubiese sido utilizar las levas, pero las sensaciones que te da la palanca de cambio, pues nada tienen que ver con las levas, y la verdad es que para mí es muchísimo más inmersivo, ¿no? Es mucho más cómodo y me gusta mucho más, sobre todo, utilizar la palanca a la hora de reducir, porque es una pasada cuando reducen las marchas la sensación que te produce. Bueno, pues vamos a intentar hacer una buena carrera con cuidado. No tengo muchas oportunidades. Vamos por aquí por la izquierda. Nos metemos detrás del MP4. El MP4 y el Ferrari. El MP4 y el Ferrari. Venga, vamos por fuera. Vamos a aprovechar ahora un poco el rebufo del MP4 para salirnos de la aspiración. No sé si voy a llegar, pero vamos a intentar apurar la frenada un poquito más. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, bien. Venga. Bueno, una buena salida. Ya os digo, no tengo demasiadas oportunidades para grabar este vídeo porque, si Dios quiere, lo estaréis viendo sobre las 7 de la tarde del día de hoy. Y lo estoy grabando a mediodía. Justo se ha ido la niña a dormir. Y no tengo muchas ocasiones para poderlo hacer. Justo se ha ido a dormir y he aprovechado rápido, me he ido a echar una partida. Digo, a ver si me puedo sacar una carrerilla ahí en Nürburgring GP, que ya me apetecía correr con este BMW Z4 en R-Factor, que no os lo he dicho. Pues venga, vamos allá, tenemos aquí el trenecito delante. Vamos a intentar poco a poco ir avanzando posiciones. Este es un circuito que a mí personalmente me encanta porque tiene de todo, tiene curvas cerradas, tiene partes muy rápidas como esta en la que estamos ahora mismo, en la que la podemos hacer a tope sin ningún tipo de problema. Y sí que hay que tener mucho cuidado con esta de aquí, con esta chicane que podemos hacer en segunda o bien en primera. Ahora llevamos coche delante, mejor la hacemos en primera. Salimos con mucho cuidado para que el coche no se nos vaya. Guau, 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 guau. Cuidado, 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 cuidado. Vamos, vamos, venga, ahora aprovechamos un poco el rebufo del Ferrari que llevamos delante. Y vamos a intentar salirnos de la aspiración, aunque va a ser complicado porque llevamos a los dos ahí en paralelo. Vámonos por fuera. Por fuera. Bueno, por fuera, que quiere ser. Quiero decir, por dentro. Bien, 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 bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Guau, guau, el R8. Bueno, el R8. Venga, vamos. Avanzando. Vamos avanzando. Ya os digo, o sale o no sale, ¿eh? No. No puedo hacer mucho más. Venga, por el interior. Genial. Venga, llevamos un Ferrari delante. ¡Guau! ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¡Guau, guau! ¡Madre mía! El BMW. ¡Guau! El Ferrari, tío. ¡Guau! Que me echa, me echa, me echa. Venga, hacemos en tercera. Bien. Bien, buena. Vamos, vamos. Venga, otro Ferrari. Otro Ferrari. Vamos a intentar aprovechar el rebufo y a ver si llegamos pegados a él. Vale, estamos un poco lejos, no vamos a poderlo adelantar en esta curva derechas. Lo hacemos en segunda, aprovechamos el piano de la derecha, el de la izquierda, nos pegamos al rebufo. Esta parte de esta subida la podíamos hacer en cuarta perfectamente, pero a mí me gusta aprovechar la marcha hasta el final para que el coche intente subir con la mayor fuerza posible y no se nos quede como ahogado. Venga, cuidado, cuidado, cuidado. Venga, vamos, vamos, vamos. Venga, vamos a aprovechar el rebufo para intentar adelantarlo ahora, justo en la prueba de frenada de la chicane. Esta chicane complicada que tenemos de izquierda a derecha. Bien, 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 bien. ¡Buah! ¡Buah! Aprovechando los pianos. Tercera, metemos segunda. Otro Ferrari. Nos pegamos a la parte del muro de la derecha para salir abriendo. Bueno, ¿cómo se ha ido ahí? ¿Cómo se ha ido derrapando? Bien. Ferrari está lejos. Venga, metemos quinta. Vamos a hacer una vuelta reconocimiento de estas que hago yo explicando las marchas. Metemos segunda. Primera. Hacemos esta curva cerrada a derechas en primera. Ahora vamos metiendo marchas hasta llegar a segunda. Hacemos en segunda esta curva de aquí, más llevando coche en delante. Es la mejor manera de salir más rápido de esa curva. Seguimos en segunda.
¡Guau, guau, guau! Por fuera, por fuera, por fuera. Que ahora se convierte por dentro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Guau, dos! Los dos. Los dos por dentro. Los dos por dentro. Bueno, ahora llevo el primero y el segundo, que los veo allá a lo lejos. Pero tenemos margen. Tenemos margen. Vamos con cuidado, vamos con cuidado, vamos a por ellos. Estamos en la vuelta número 3 de 5, con lo que yo creo que los podemos llegar a coger. Aprovechamos toda la parte de la alfombra de la izquierda para tomar esta curva. ¡Guau, guau! ¡Madre mía la que he salvado ahí! Subimos esta subida y esta, iba a decir chicán, que no llega a ser una chicán, de una curva de izquierda a derechas. Llegamos en cuarta, reducimos a tercera. Nos pegamos a la parte del interior para salir abriéndonos hacia la parte de fuera. Hacemos toda la trazada de esta curva de derechas y ahora sí vamos metiendo marchas a tope. ¡Buah! Vaya latigazo. Vamos metiendo marchas a tope hasta llegar a la apurada de la chicán de izquierda a derecha. Los tenemos ahí, yo creo que podemos llegar. Reducimos marchas. Metemos primera, aprovechamos el piano de la izquierda, el de la derecha. Y ahora aquí con mucho cuidado hay que salir apretando el acelerador muy poco a poco para no trompear. Tercera, reducimos a segunda para hacer esta curva a derechas. En segunda nos pegamos lo más que podemos al muro para salir abriéndonos hacia la parte de esta alfombra. Ahora vamos a ir metiendo marchas hasta llegar al final de esta recta larguísima, que hay que tener mucho cuidado, hay que frenar con muchísima antelación, porque si no nos vamos largos. Tenemos segunda, primera. Ya nos tenemos ahí. Hacemos esta curva en segunda. Mucho cuidado, porque aquí normalmente sueles trompear. Bien, 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 bien. Ya los tenemos aquí. Tenemos un Aston Martin delante. ¡Buah! ¡Buah, la que he salvado! Venga, vamos. Vamos con paciencia. Vuelta 4 de 5. Tenemos una vuelta y media aproximadamente para adelantar a estos dos. Tenemos el Aston Martin. Y el primero creo que es un MP4, si no me equivoco. Vengamos con cuidado. Vamos viendo qué tipo de trazada van haciendo. Metemos segunda, aprovechamos la alfombra de la izquierda, nos metemos al interior de la curva. Subimos en tercera, podíamos meter cuarta, pero vamos a aprovechar la fuerza que tiene este coche para salir rápido hacia la parte de arriba. Ahora sí que metemos cuarta. Llegaremos a la prueba de frenada en cuarta para hacer esta curva en tercera. ¡Uah! Bien, 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 venga, vamos. ¡Uah! Qué guapo el Aston Martin, tío, cuando salían los fogonazos de los tubos por la parte izquierda y derecha. No sé si lo habéis visto. Pero es una pasada. La verdad es que este refactor es increíble. Venga, vamos, vamos, reducimos. Con mucho cuidado, sobre todo al salir de esta chicán. Justo en este punto salimos apretando el acelerador muy poco a poco. Aprovechamos el piano de la izquierda. Reducimos a segunda. Se va. Vamos, vamos, vamos. Ahora aprovechamos el rebufo. Venga, va, va, va. Hemos salido muy pegado al Aston Martin. Última vuelta. Bien, 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 bien. Wow, wow, madre mía, madre mía, madre mía. Vaya apurada de frenada les he hecho ahí a los dos por el interior. Venga, ahora con cuidado esta última vuelta. ¡Buah! ¿Cómo se va? Seguimos en segunda. Tenemos esta curva con cuidado. ¡Buah! Se va hacia afuera. Venga, aprovechamos el piano de la derecha. ¡Buah! ¡Buah! Bueno, vienen por la derecha, pero vamos, como locos. Como estáis viendo ahí en el retrovisor, los tengo pegadísimos al culo. Vamos a intentar salir rápido de esta curva. Bien, buena. Cuidado. Cuidado que normalmente cuando pisan la alfombra es cuando suele hacer el extraño el coche y acabamos fuera de la pista. Bien, aprovechamos la alfombra, nos metemos al interior con mucho cuidado, en segunda. Venga, ¡oh! Madre de Dios. ¡Buah! ¿Qué me pasa? No. Vamos, vamos. ¡Buah!
Madre mía, tío. Madre mía. Venga. ¿Cómo me ha intentado pasar el McLaren? Vamos, vamos, ya lo tenemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Si no cometemos un error en la apurada de frena de la chicane, yo creo que lo tenemos ahí. Y cuidado con la última curva, peligrosa. Venga, reducimos. Con cuidado, se nos echa encima. Primera. Primera, con cuidado. Ah, qué suave, bien, bien, buenísima, buenísima. Tercera, reducimos a segunda. Con mucho cuidado, con mucho cuidado. Al interior, guau, que se nos va, se nos va. ¡Guau! Genial, genial.